Hello. Hi, good evening. Constitucional que de Everybody, good evening. Good evening. Vamos a ver, estamos agregando acá un par de personas todavía. Ok, creo que ir poco a poco se nos van a ir agregando los demás. Mientras tanto, me voy a presentar. Mi nombre es Denis González. Yo estaré a cargo de facilitarles el módulo principiante 3, ¿ok? Así que si usted no está en principiante 3, probablemente ande perdido o tal vez se equivocó del link, pero estamos acá en principiante 3. Como repito, mi nombre es Denny González. Yo voy a estar a cargo de facilitarles este módulo y es un gusto conocerlos a todos. Poco a poco creo que nos vamos a ir conociendo. Voy a ir intentando aprenderme sus nombres y sus caras poco a poco. Así que es un gusto tenerlos a todos acá. Vamos a ver, ya todos, creo que anteriormente todos habían estado en línea, ¿verdad? ¿O hay alguien que es primera vez que está en esta modalidad en línea? ¿Hay alguien que es primera vez que esté en esta modalidad en línea? Buenas noches a todos. En mi caso sí es primera vez. Ah, ok, Mafer, bienvenida. Ok, Muchas gracias. bienvenida. Creo que los demás ya han estado anteriormente con los cursos en línea. Entonces, qué bueno que tengan a bien seguir aprendiendo inglés. También las personas que son nuevas, pues qué bueno que tengan esa motivación, ¿verdad? De seguir estudiando y de seguir aprendiendo. Hi, Cecilia. And Hi. vamos a ir aprendiendo poco a poco. Así que nada más déjenme corroborar los nombres, porque por veces aparece iPhone o algo así. Acá me aparece un Dell. No sé cuál es su nombre, la persona que aparece como Dell. Si no, ahí poco a poco lo vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Así que a nombre de Inglés Corporativo, nuevamente les doy la bienvenida y espero que podamos aprender de la mejor Nice manera to y meet que traigamos toda la motivación para aprender, ¿ok? Nice to meet you all. Y vamos a iniciar, ¿ok? Ah, primero que todo, como normas de convivencia, sepa que los voy a silenciar a todos, solo para evitar interrupciones, ¿ok? Por ejemplo, si pasan vendiendo pan o el perro o algo por el estilo. Entonces, para evitar un poco ahí las interrupciones, ustedes pueden silenciar su micrófono y en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda o simplemente necesiten explicación detallada sobre algo, o simplemente no hayan entendido algo que se haya explicado, tiene toda la libertad de encender su micrófono y yo con gusto le atiendo cualquier llamada o cualquier duda que usted tenga, ¿okay? Pero por el momento lo vamos a silenciar todos para evitar cualquier interrupción y malos entendidos y que todos puedan comprender de la mejor manera, ¿okay? Quiero ver, ¿qué más? Todo el mundo tiene acceso a la plataforma, ya se pudieron meter.
pudieron explorar más o menos lo que vamos a ver en este módulo? ¿O hay alguien que no ha podido ingresar? Yo no he intentado todavía ingresar, pero lo voy a hacer después de la primera clase. Ah, ok, perfecto, perfecto. Yo intenté al principio, pero no me daba, así que hasta después. Ah, va. Sí, tenemos chance todavía. Ajá. ¿Alguien yo más? Sí, ya ingresé. Ok, perfecto, Ruth. Yo también, ya ingresé. Ok, perfecto. No, yo también ya ingresé a la plataforma. Ok, aquí también nos dice José Urbina que también pudo entrar. Ok, perfecto. Ok, aparte de eso, nada más a modo de recordarles, a manera de recordatorio, este módulo o este módulo, aparte de las clases en vivo que tenemos de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche, aparte de eso es necesario que nosotros completemos la plataforma, ¿ok? De lo contrario, va a ser bastante difícil que se puedan admitir para el siguiente módulo, ¿ok? Cada vez que usted va haciendo algún ejercicio o algo por el estilo, la plataforma va contando todo eso porque al final usted puede ver su progreso. Creo que los que ya estuvieron anteriormente en este curso ya saben cómo se maneja eso. Y para las personas que son nuevas, en la plataforma, tanto en el teléfono como en la computadora, usted puede ver su progreso. Y al hacer los exámenes va a ver cómo ese progreso aumenta significativamente. Tenemos dos exámenes, tenemos uno al finalizar la segunda semana y tenemos uno al final. Dígame, Ramberto, ¿tiene una pregunta? Sí, yo ingresé a la plataforma, pero cuando inicio me dice el corte video. Sí, ingresé a la plataforma, todo, lo único que los videos no me cargan. Ah, no le cargan los videos. Va, hagamos algo. Igual creo que mañana, las personas encargadas de soporte técnico estarían escribiendo en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Por si ustedes tienen alguna duda para que se comuniquen con ellos, porque ellas serían cuestiones más técnicas, ellos tal vez están al tanto sobre eso, ¿ok? De lo contrario, yo voy a tratar de responderles cualquier duda que tengan en cuanto al contenido de la plataforma. Vamos a tener una clase, luego vamos a ver en qué les va a ayudar la clase para que puedan hacer las cuestiones de la plataforma. Así que ahí vamos a ir poco a poco. Pero en cuestiones técnicas, ahí sí, vamos a esperar a que ellos se comuniquen con nosotros. Igual puede intentar nuevamente ahora después de la clase, tal vez ya se solucionó. Y de lo contrario, después o incluso por privado le puedo mandar el número de las personas encargadas de soporte por si tienen algún problema con la plataforma. ¿Okay? En caso no se pueda ver algún video, en caso no pueda completar un ejercicio, pero casi siempre con los ejercicios, pueden acudir a mí para que yo les pueda ayudar en ese aspecto. ¿Okay? Así que los motivo a que continuemos y que terminemos con por lo menos un 80% la plataforma para evitar cualquier inconveniente al final. ¿Okay? Veo unas caras bastante felices. Creo que la cuarentena ya les hizo bien o definitivamente están desesperados que ya quieren salir. En mi caso, yo estoy desesperado ya. Quiero salir y hacer algo. Porque yo sé que cuesta estar adentro de nuestra casa. De repente ahí hay unos roces con la familia y todo. Pero lo importante es que todos estamos bien, estamos saludables. Y pues una vez más les doy la bienvenida. Muchas gracias por confiar en Inglés Corporativo para Aprender Inglés. Mi nombre es Denny González, para los que se acaban de incorporar. Y es un gusto, vamos a iniciar. ¿Okay? De manera general, en este módulo puede ser que repasemos algunas cosas que ya vieron. Incluso vamos a aprender otras cosas nuevas. Pero para todo vamos a tratar de mantener una mentalidad abierta y practicar lo más que podamos. ¿Okay? Así que vamos a iniciar. Ah, por cierto, esta clase que siempre la voy a estar terminando 8:50, 8:55, porque me tengo que incorporar a otra clase después de esta. Así que hay las disculpas del caso por si no cubre exactamente la hora. ¿Okay? Así que vamos a iniciar. All right.
Perfecto, vamos a ver. Me indica si todo el mundo puede ver esto. Eso que dice months and dates, months of the year. Okay. Sí, perfect. Sí se ve. Okay. Months and dates. Okay. Perfect. Sí. Okay. Month dates. Okay, perfect. Thank you. Okay. So, como decía anteriormente, vamos a estar practicando cuestiones que probablemente ya las aprendieron, pero igual, entre más practiquemos, mejor. Y eso nos ayuda a que a la hora de hablar inglés, lo pronunciemos de la mejor manera. Okay? Así que aquí tengo los months of the year. Okay? Months of the year. So, in this case, we are going to learn... José, por favor, decirte que me preste los audífonos, José, por favor. Préstame los audífonos. Okay, in this case, we're going to learn months of the years, okay? So, I'm going to say the first word and you're going to repeat in your house, okay? Para repetir, no es necesario que usted active su micrófono. Únicamente lo puede hacer en su casa y luego le voy a preguntar así aleatoriamente a algunas personas que me digan las palabras, okay? Probablemente usted ya se lo sepa, pero como le repito, entre más lo practiquemos es mucho mejor, okay? Entonces, let's begin. The first one, January. January. February. February. March. March. April. April. Acordémonos que la primera letra del abecedario es A, o sea, es la letra A, A. Entonces, es por eso que tenemos que decir April, ¿ok? April. May. May. June. June. July. July. August. August. September. September, October, October, November, November, and finally, December, December, okay? Una vez más, lo voy a repasar todos. Creo que los últimos cuatro son los más fáciles, porque prácticamente se dicen así como se escriben, okay? Vamos a repetir, January. January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, August, August, September, September, October, October, November, and December, okay? Entonces ahora le voy a preguntar a alguien que me diga, me lo vaya diciendo en orden, okay? Así que vamos a escuchar a lo que dice el compañero. Y luego si digo su nombre es porque usted va a decir el siguiente, okay? For example, Teacher Dennis, okay? Number one, January. The next one, Eduardo Flores. Hello, teacher. Todos los... No, todos el que sigue. Yo dije January, entonces el que sigue. Okay. Uh-huh. February, excellent. Miriam. March. March, excellent. Luis. Luis Oliva. Okay. April. April, excellent. Carolina. May. May, excellent. Paul. Paul Sulman. June. June, excellent. Creo que acá dice Del, pero no sé cuál es su nombre. Disculpe, señorita. Ahorita, dígame, ajá. July.
Ajá, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Teo Marín. ¿Cómo? Teo Marín. O sea, mi nombre completo es Teodora Marín, pero me dicen Teo. Ah, le dicen Teo. Ok, perfecto, Teo. Nice to meet you. Ok, let's see. July. Ah, July. Excellent. Luis Fuentes. August. August. Excellent. José C. Stoney. Ajá. September. September. Excellent. September. September. The next, uh-huh. The next one, Rosario. Ok, disculpe, le había silenciado el micrófono. Vamos a ver, ahí está. Ajá. October. October, excellent, excellent. Thank you, Rosario. Roberto. A mí me puede decir una. November, ok, excellent. Okay. Excellent. Let's see, the last one, Cecilia. December. December, excellent, okay? One more time, okay? One more time. Vamos a ver. Let's see, Georgina. First one. The first, January. Uh-huh. January, excellent. January. Mm-hmm. Excellent, thank you. Let's see, Francisco Perez. February. February, excellent. Okay, the next one, Erika Salmerón. March. March, excellent. The next one, Reina Villatoro. April. April, excellent. Okay. Zaida, the next one. May. May, excellent. The next one, Brenda Calderón. June. Excellent, thank you. Jose Urbina, the next one. July. July, excellent. Let's see the next one. Mafer Gavidia. August. August, excellent. Thank you. Karen Machado. Karen Machado, are you there? Sí, vamos a ver, Daisy Marroquín. Por favor. September. September, excellent, thank you. Vamos a ver, Angélica, the next one. October. October, thank you. Ruth Patricia, the next one. November. November, excellent. And the last one, vamos a ver, Manuel, the last one. December. December, okay? December, excellent. Excellent, good job, everybody. Okay. Okay, excellent job, okay? Now, let's see. Así es como nosotros trabajamos con months of the year, okay? Ahora, ¿cómo hago una oración usando los meses del año? In this case, we're going to think about our birthday, okay? Repitamos, birthday, birthday, okay? Hay unas personas que dicen birthday por la I, pero no se pronuncia como I, sino que como E, okay? Birthday, birthday, okay? Birthday. Birthday. Uh-huh. Después de la R, birthday. Nos imaginamos que es una Z, birthday, okay? Birthday. Entonces, en este caso yo voy a decir, my birthday is in, okay? Voy a usar the preposition in para referirme al mes, okay? For example, my birthday is in March, okay? My birthday is in March. Le voy a preguntar a alguien más por acá. Let's see. Tengo aquí a un iPhone M. López. Vamos a ver si me ayuda, por favor. Ahorita le desactivo el micrófono o usted lo desactiva, no sé. Permítame. Ok, perfecto. Ahora sí le escucho. Uh-huh. Bueno, le escuchaba. A ver.
Sí, ya se lo había desactivado. Ahí está, creo yo. Ajá. My birthday is in June. In June, ok, perfect. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Mirna López. Mirna, ok, Mirna, perfect. Thank you, Mirna, ok. Ok, my birthday is in June. Excellent. Let's see, Luis Oliva. Your birthday is? My birthday is in April. In April, excellent. Thank you. Let's see, okay. Carolina. My birthday is in October. In October, excellent. Thank you. Daisy Marroquin. My birthday is in June. In June, perfect. Thank you. Let's see, Brenda Calderon. My birthday is in December. December, excellent. Saida. My birthday is in October. Okay, perfect. Thank you. And finally, Francisco Perez. My birthday is in September. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, so that's how we say, or that's how we use the months of the year in English. Okay, así es como nosotros utilizamos. Ese es uno de los primeros usos que tenemos para el mes. Okay, incluso usted puede decir we are in, okay. O sea, ahorita usualmente, o sea, ahorita en este mes, we are in April. Okay? Se fijan en ese caso, I am using the verb to be, okay? And I am using the preposition in, okay? In. Cuando nos referimos únicamente al mes, I am going to say in, okay? In. Ya vamos a ver en qué momento vamos a usar otra preposición, ¿ok? But this is only for the months of the year, ¿ok? Perfect. All right, let's continue. Now we're going to see the ordinal numbers. Now, how do I use ordinal numbers? ¿Cómo usamos los números de orden? Well, como su nombre lo dice, los utilizamos para hablar o para decir el orden de algunos adjetivos o de algunas personas o nombres, ¿ok? Así como nosotros lo usamos en español de primero, segundo, tercero, ¿ok? Sin embargo, creo que comúnmente llegamos hasta casi como que el bachillerato, hasta noveno, ¿ok? Creo que es el número que nosotros, hasta el único que nosotros en español respetamos ese orden. Sin embargo, en inglés lo usamos para referirnos a fechas en general. Es por eso que es importante conocer esos números. Porque uno en español dice, por ejemplo, mi cumpleaños es el 3 de marzo, ¿ok? No dice uno en el marzo tercero, sino que uno dice el 3 de marzo. Es por eso que no estamos muy acostumbrados a utilizar los ordinal numbers. Sin embargo, in English, in my case, I need to say my birthday is on March the 3rd, ¿ok? Tengo que decir el número en ordinal number, ¿ok? Entonces, para eso vamos a practicar estos números. Probablemente también ya los hayan visto en otro módulo, pero igualmente lo vamos a practicar, ¿ok? Así que ahí en la comodidad de su casa, usted puede repetir, pero no es necesario que active su micrófono. Y vamos a ir viendo algunos detallitos cuando veamos los ordinal numbers, ¿ok? Entonces, vamos a repetir. First. Y si se fija, creo que eso probablemente ya lo haya visto usted alguna vez en los números ordinales, que ponen el número y ponen las últimas dos letras de la escritura, ¿ok? Se escribe first y las últimas dos letras son la S y la T. Entonces, eso nos indica que son números ordinales. Entonces, first. Second. Third. Third, fourth, fifth, sixth. A partir del cuarto hasta el décimo, vamos a tratar de pronunciarlos como Z, ¿ok? Fourth, como que decimos four, pero al final de four le ponemos una Z, fourth. Fourth,
Fifth. Fifth. Sixth. Sixth. Seventh. Seventh. Eighth. Eighth. Ninth. Ninth. Tenth. Tenth. ¿Ok? Así es como nosotros decimos los números ordinales en inglés. Si se fijan, a partir del cuarto, del cuarto hasta el décimo, todos tienen la misma pronunciación al final, ¿ok? Que termina con Z, literalmente, así a la hora de pronunciarlo. Fourth, sixth, eighth, ¿ok? Y los que son diferentes serían first, second, and third, ¿ok? Now, ¿cómo decimos los demás? Por ejemplo, del 11 al 20. Igual, solo le agregamos la TH al final y la pronunciación sería como una Z. ¿Ok? 11th, 12th, 13th, 14th. ¿Ok? Y así sucesivamente con todos los números que nosotros tengamos del 1 al 20, del 4 al 20, únicamente le agregamos la Z al final. ¿Ok? O la TH en este caso en una forma de escritura. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo tengo que volver a utilizar el first, second y third? ¿O solamente lo voy a usar para uno o para primero, segundo y tercero? No. Lo voy a utilizar después de llegar hasta el 20. Cuando vuelvo a tocar el 21, ahí ya tengo que poner 21st. ¿Ok? No tengo que decir 21st. No. 21st, ok, 22nd, 23rd, y de ahí los demás otra vez con TH o con la Z, pronunciación de Z al final. Ahora, usted me dirá, ¿por qué me tengo que aprender esto? Porque, como le mencionaba anteriormente, for your birthday, ok, cuando quiere mencionar la fecha exacta en la que usted nació, es necesario utilizar los ordinal numbers, ¿ok? Por ejemplo, my birthday, ¿ok? My birthday is on March the 3rd, ¿ok? On March the 3rd. Ahora, si se fija, la primera oración que tengo arriba de ordinal numbers, dice, we are in April. Y abajo dice, my birthday is on March the 3rd. ¿Cuál es la diferencia? Voy a utilizar in only for the month, ¿ok? Únicamente cuando tenga el mes. Si no menciono la fecha exacta o el día exacto, I can use in. Ahora, si yo menciono el día exacto o la fecha exacta, tengo que decir on, ¿ok? Esa es una regla bien básica de gramática en inglés que tenemos que respetar a la hora de hacer oraciones, ¿ok? Entonces, ya practiqué con algunos cómo decir el cumpleaños using only the month. Now, I'm going to use the month and the ordinal number. Okay? Voy a usar ambos, el mes y el número ordinal. And for this, I am going to say, my birthday is on, and then I say the month and the specific day. Okay? Entonces, aquí tengo que poner atención si voy a usar first, si voy a usar second, si voy a usar third, si voy a usar fourth, ¿ok? Casi que va a usar cualquiera de las uno, dos, de las primeras tres columnas, ¿ok? De las primeras tres columnas. Si en algún caso tal vez hay un 31st, por aquí está. Pero usted tiene que decir primero el mes y luego la fecha, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo, a ver cómo nos va. Vamos a ver. I'm going to ask Theo. When is your birthday? Okay, por ahí alguien está diciendo, my birthday is on July 2nd, okay, perfect. Paul, when is your birthday, Paul? My birthday is on September 17th. Okay, September 17th. Excellent. Okay, excellent. Let's see. Jose Sestoni.
What about you? My birthday is on May. It's on 28th. On May 28th. Perfect. Okay. On May 28th. Excellent. Thank you. Let's see, Georgina, when is your birthday? Excuse me. Okay. Now we can listen to you. My birthday is on July 4th. Excellent. July 4th. Okay. Excellent. Cecilia, when is your birthday, Cecilia? My birthday is on January. On January? Ninth. Okay. Ninth. Perfect. Okay. On July 9th. Repeat. My birthday is in January. 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 In night. Okay. On January 9th. January 9th. Excellent. Okay. Eduardo. Thank you. Eduardo. When is your birthday? My birthday is on September 25th. 25th. September 25th. Okay, it's okay, perfect. 25th. Okay. 25th. Perfect. Thank you. Ramberto, when is your birthday? My birthday is on December 18th. September? December. December. Okay. December 18th. Excellent. Okay. Excellent. Let's see. Rosario, when is your birthday? Birthday is on April 28th. April 28th. Excellent. Thank you. Let's see. Cordelia. Hi, Cordelia. Hi. When is your birthday? My birthday is on August 13th. August? 13th. 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 Sí. Perfect. Okay. Perfect. Thank you. Okay. And finally, I'm going to ask Jose Urbina, when is your birthday? My birthday is on September 3rd. September 3rd. Excellent. Thank you, Jose. All right. Excellent. So, así es como nosotros decimos nuestra fecha de nacimiento. Okay. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo otras maneras en las que podemos usar tanto los meses como los ordinal numbers. Okay. Pero sí es importante que nos acordemos que tengo que usar in únicamente para el mes. Y tengo que usar on cuando doy una fecha en específico, ¿ok? Más adelante vamos a ir practicando poco a poco cómo utilizar las fechas en específico. Así que es muy importante que sepamos utilizar esos ordinal numbers. Si usted quiere, le toma una captura de pantalla, le toma una foto. Veo que ahí en el grupo se están compartiendo también capturas de esto. Y es muy importante que lo practiquemos porque para las fechas sí es importante que digamos con ordinal numbers. Como les repetí anteriormente, en español nosotros no estamos acostumbrados a usar los ordinal numbers, más que desde primero a noveno, porque como así lo relacionamos con nuestro sistema educativo, primero, segundo, tercero, cuarto grado y así, ¿verdad? Pero ya cuando pasamos a bachillerato no decimos onceavo grado, sino que decimos primer año ya. Entonces, ya no lo podemos seguir utilizando y no lo usamos usualmente así como en inglés. Okay, pero esa es una de las maneras en las que nosotros podemos utilizar. All right. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahora de los ordinal numbers o de los months? Al comenzar la plataforma, me imagino que vamos a ver esta clase, ¿verdad? Vamos a desarrollar. ¿Hola? ¿Alguna conversación? ¿Una conversación? Sí.
Sí, más adelante, por acá tengo la conversación. Eso es nada más, bueno, en la plataforma aquí solo hay un video y en el que les pone a practicar, y de hecho eso es lo que vamos a hacer ahorita con algunas fechas importantes. Los voy a poner a trabajar en grupo para que entre todos logren encontrar la fecha específica para las siguientes cosas que vamos a hacer. Pero sí, ahorita no tengo una conversación en específico porque en la plataforma no muestra una conversación en específico para esto. ¿Okay? Pero sí, más adelante vamos a practicar una pequeña conversación. ¿Okay? Entonces, lo que vamos... Ya, dígame. Repitiendo entonces, si he entendido. Ajá. Usted dijo de que automáticamente... Para poner el mes, se pone nada más. In. Se va a poner we are in. Uh-huh. In. Uh-huh. Y cuando hablemos con exactamente la fecha, es in on. Is on. Ajá. ¿Sí? Ajá, exacto. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Excellent. Uh-huh. Okay. Perfect. Okay, thank you. Okay, now vamos a trabajar en grupos, vamos a encontrar la fecha específica para esas celebraciones. Okay. Por ejemplo, Mother's Day. Father's Day. Christmas, New Year's celebration, your graduation, okay? A family member's birthday, okay? Solo con eso vamos a trabajar. Roberto, ¿tenía una pregunta? Dígame. Sí, mi pregunta era referente a los números del 31 en adelante. Siempre se iría poniendo... Jersey first, Jersey second, Jersey three, y así 40, todo con 40, 46, 40 second, uh-huh. 40. Ya, yeah, perfecto, ajá, exacto, así se tiene que hacer. Ajá. Cuando llegamos después del 31, cuando decimos que es 32, sería 30 second. Ajá. Luego 33, 33rd, ok. Luego digamos con el 80, 80 el 80 y no sé cómo se dice, el octavo segundo, creo que se dice algo así, se dice en español. Ahí sería 80 second, ¿ok? 80 second. Y así sucesivamente se van repitiendo. Llegué nada más hasta el 31 porque esto es más común usarlo en inglés con fechas. Entonces por eso llegué hasta el 31, pero esa es una buena pregunta, ¿ok? Cuando se llega, digamos, el 62, pero en ordinal sería 60 second y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar en eso ahorita, ¿ok? Perfecto. ¿Podría repetir las fechas? ¿Las fechas? Que sería sí. Mother's Day, aquí las tenemos, Mother's Day, Father's Day, ajá, Christmas. Mother's Day, Father's Day, uh-huh. Christmas, New Year's celebration. New Year's celebration, el año nuevo. Your graduation. Cuando usted se graduó. Ok. Ya sea de bachillerato. Hay family. Ajá, y el cumpleaños de un familiar. Ok. Y el cumpleaños de un familiar. Ok. Entonces, vamos a practicar con eso. Vamos a practicar con eso ahorita. Por ejemplo, no sé, yo voy a hablar de mi, quiero ver, de un cumpleaños de un familiar. My sister's birthday is on July 1st. Okay. My sister's birthday is on July 1st. Okay. Así de simple. Usted únicamente hace una oración pequeñita igual que esta. Solo que en vez de my birthday va a decir Mother's Day. Okay. En vez de my birthday va a decir my mother's birthday. Okay. Y ahí vamos a utilizar los ordinal numbers. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Ok, como le repito, esto es para practicar en grupos. Vamos a ver. Ok, voy a estar revisando los grupos. Ahí se ayudan entre todos. Y pueden revisar las capturas que han tomado para poder encontrar la respuesta. Ok, les voy a dar exactamente 3 minutos. Y al pasar los 3 minutos vamos a volver a la página principal y les voy a hacer las preguntas de forma grupal, ¿ok? Así que por favor acepte la invitación que le va a aparecer en su pantalla para poder ingresar al grupo y empezamos a trabajar en esto, ¿ok?
Please come die. Manuel y Zaida, por favor acepten la invitación para ingresar al grupo. Ok, pero verdad, tenemos dos compañeros más que creo tienen micrófono, ¿no? Obstruido. No, no, sí tenemos el micrófono. Ah, ok. Ok. Eduardo, when is your birthday? My birthday is in September 25th. Okay. Septiembre 25. Uh-huh. No sé si se me escucha bien. Sí. Se escucha un poco a lo lejos, pero se escucha bien. Oh, bueno, bueno. Ok. Cordelia, when is your birthday? When is your birthday? My birthday is in August. 13. Okay, 13. Okay, perfect. Acordémonos, chicos, que es on, okay? On. Para decir la fecha exacta es on. Right. Okay, un par de minutos más y regresamos, okay? Okay. Y comienzas con la mascarilla. De ahí estamos con Father Christmas New, ¿verdad? El año. Fin de año, sería 31. No. Que les, New Year Celebrations. Ajá, sería la celebración de Año Nuevo. Teacher, Año Nuevo, sería 31 de diciembre. New Year Celebration. Sería Año Nuevo es first January. Entonces ahí sería my new. The New Year's celebration. Is on December. December. No, it's January. Uh-huh. January 5th. Celebramos la víspera de Año Nuevo, que sería, nosotros le llamamos víspera de Año Nuevo a esto. Se lo voy a poner acá. Entonces en diciembre, teacher. No, eso les quería decir. Hay dos, que sería New Year Celebration, que sería ya el año nuevo. Y otro que sería New Year's Eve, que es como... Entonces sería New Year's. Ahí sería el año nuevo. Ajá, es la celebración exacta del año New nuevo. New Year's. Uh-huh. Entonces sería New Year Celebration is on January 1st. Is on. Entonces sería the New Year's celebration. December is on December. It's on January 1st. El primero de enero, que es el año nuevo. Uh-huh. Ah, entonces Junior. January 1st. On January. On January 1st.
Uh-huh. Excellent. Ah. Okay. All right. Un minuto okay. más y regresamos, chicos. Okay, teacher. Members, that Sharia. October. Cheers. October 3rd. October, cheers. Mm-hmm. Who is that? ¿De quién sería ese? My family, my son. My sister. Ah, your sister's birthday. Sí. Ah, okay, perfect. ¿Sí? ¿Ya terminaron todos? Estamos repitiendo lo que va todavía. Ah, okay, okay. Mm-hmm. ¿Esa era la última? No. Este, después de mi familia, es, ah, no, sí, la última es esa. Ajá. Family sí, member, es. Birthday. Ajá, la del familiar es la última. Sí. Estamos haciendo que cada uno diga una oración. No. Ah, ok. Uh-huh. No sé si podía repetir la oración última que dijo el compañero, el cumpleaños de la hermana. Ajá, repítela, vamos a ver. My brother, my family member, and my sister, third. Ah, pero ahí la puedes simplificar, puedes decir my sister's birthday. My sister, her birthday, uh-huh. Correcto, es lo que yo iba a decir. ¿Cómo? My sister, her birthday is... Ajá, por ejemplo, dice usted, my sister. Y luego... My sister. Her birthday. Her birthday. Uh-huh. Yes. No, como estaba siguiendo como estaba aquí, pero estaba haciendo así. Ah, no, pero ahí, ajá, ahí igual, eso es para manera más simplificada y más rápido. Ajá. Uh-huh. Her birthday is on, y luego dice la fecha. Uh-huh. Sí, my sister, my birthday is October 3rd. Ajá, así va. October 3rd. Más cortado. Ajá, es más rápido. Teacher, dígame. Teacher, yo tengo una pregunta. Con los compañeros mencionamos el caso de la oración que habla de la graduación. Uh-huh. En ese caso usted decía de que era de poner la fecha en la que nosotros nos habíamos graduado. Entonces uh-huh. La pregunta va a ir en pasado. Exacto, ahí tendría que ser, o solamente was. Puede decir la oración. Ajá, my graduation was in... Or on, uh-huh. My graduation uh-huh. was on, por ejemplo, la mía, my graduation was on November. No me acuerdo. Bueno, in November, voy a dejar así, in November. Uh-huh. No me acuerdo. En mi caso yo la tengo, my graduation was on December 20th. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. On December 20th. Uh-huh. Y ya después dice el año, si usted quiere. Sería 2019, ¿verdad? Se puede ajá. pronunciar así. Uh-huh. 2019. Uh-huh. Perfect. Bueno. Uh-huh. Excellent. Okay, un minuto más y regresamos, ¿okay? Bueno, teacher. Okay. Tengo que ver cuando termine la clase, me voy a Hi. Hi. ¿Ya terminaron? ¿Sí? Ah, ok. Perfecto. Entonces vamos a regresar ahorita al grupo principal. Ok. Ok. Okay, welcome back. Okay, now let's see. When is Mother's Day? Bueno, le voy a preguntar a alguien. Vamos a ver, when is Mother's Day? Ave.
¿Cuál es su nombre? Disculpa. Aquí dice Ade, pero no sé cuál es su nombre. Ade, Adelina. Pero Adelina. No lo pongo, es muy grande. Ah, okay. Ajá, entonces, Ade, Ade, más fácil. Ok, Ade. When is Mother's Day? Tell me. The Mother's Day is, is on May 10th. Excellent, okay. Mother's Day is on May 10th. Excellent, Ade. Thank you. Let's see. I'm going to ask Karen Machado. Hi, Karen. When is Father's Day? Hola, hola. Okay, now yes, we can listen to you. Uh-huh. Father is on September 5th. September? September 5th. September or, no, but Father's Day, el Día del Padre. Father's Day, 17th, January. Oh, that would be June 17th. Uh-huh. June 17th. Uh-huh. June 20th. Uh-huh. Perfect. Okay, thank you. Angelica, when is Christmas? Vamos a ver, Angelica. Vamos a see this. Okay, oh yes. Uh-huh. Díganos, Angelica. Christmas is on December 24th. December 24th or December 25th. Hay personas que dicen que Navidad es el 25, no el 24. Es cierto. Ahí podemos debatirlo, pero otro día. Ok, thank you, Angelica. Let's see. Mafer, New Year celebration. 26. Ok, Mafer. Okay. Perdón, que no había puesto el micrófono. Okay, no problem. New Year's celebration. New Year's celebration is on December 31st. Okay, December 31st. Ahora, algo que le explicaba por ahí en grupito era que en ese caso New Year's celebration es la celebración del año nuevo. Si queremos decir la víspera del año nuevo, sería New Year's Eve, ¿ok? Esta palabra Eve significa un día antes o la celebración antes de. Uh-huh, antes de. Entonces, en ese caso, New Year's Celebration sería January 1st, ¿okay? January 1st, uh-huh, correcto. January 1st. Uh-huh. Yeah, no problem, ¿ok? Creo que entre Christmas y New Year's ahí se confunde uno. Porque uno celebra lo que se celebra el siguiente día y viceversa, ¿verdad? Entonces, había un poco de confusión ahí, pero sí, New Year's Celebration would be January 1st y New Year's Eve, que sería la celebración anterior al día del año nuevo, sería December 31st, ¿ok? Ahora, la siguiente, your graduation. En este caso vamos a utilizar el pasado. Porque no es que usted se vaya a graduar en unos próximos días o en los próximos meses, sino que probablemente ya pasó. Puede ser de bachillerato, de tercer ciclo, de la universidad, ¿ok? Entonces, en este caso, en vez de decir is, vamos a decir was, ¿ok? Was. Uh-huh. Was. Dígame, Ramberto, tenía una pregunta. Nosotros no sabíamos que podíamos hacer en pasado, lo hicimos la graduación que vamos a tener nosotros en julio. Disculpe, no le escucho bien. Nosotros en el grupo pusimos la graduación del curso. La graduación del curso. Okay. Our graduation in June. Ah, ok. También eso es posible, como acá no es específico. Puede ser una grabación a futuro de algún curso, puede ser una grabación del pasado. Solamente les... Ajá, también se puede. Ajá, también se puede. Únicamente si está hablando en el presente, sería con is, o mejor dicho, de algo que va a pasar,
Pero si es del pasado, una oración que ya pasó sería was, ¿ok? Ahí también se puede. Gracias, ¿ok? Vamos a ver, ¿a quién le pregunto? A Erika Salmerón. Vamos a ver, your graduation. My graduation was in April 2009. Okay, on April 2009. Okay, perfect. Okay, perfect. Uy, chica, todavía se acuerda. Yo no me acuerdo cuándo me gradué. Okay. En mi caso, yo hubiera dicho my graduation was on November 2016. Porque no me acuerdo exactamente qué día fue. Ok. Solo dijera el mes. Si solo digo el mes, dijera in. Pero en ese caso, como usted dijo la fecha completa, sería on. Ok. Perfect. Okay. Let's see. I'm going to ask Tabora, Linda. Yes. Let's see, your graduation. My graduation. My graduation was on November 24th. November 24th. ¿Recuerda el año? 1993. 1993. Wow. Okay. Perfect. Excellent. Thank you. And finally. 1980. 1980. Sería 1980. Okay. And Luis Fuentes. Let's see, Luis Fuentes. Tell me a family member. Repeat me, please. The family member birthday? Familia. Your father, your mother, your brother, your sister. My mother. Her birthday is on April 21st. April 21st. Excellent. Okay. April 21st. And the last one. Let's see the last one. Hoy sí, el último. Let's see. Teo. Teo. Okay. Tell me a family member's birthday. My father. January 8th. Excellent. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Entonces, ladies and gentlemen, that's how we say our birthday, or that's how we refer to an specific date, ¿ok? Así como nos referimos a nuestro cumpleaños o a una fecha en específico, ¿ok? Nos vamos a quedarse acá porque ya me pasé del tiempo. Así que, thank you so much, everybody. Una vez más, les agradezco por confiar en inglés corporativo para formarse, bueno, para seguirse formando en el idioma inglés. Nos vemos el día de mañana. Thank you so much, ¿ok? Have a nice night. See you, see you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Okay, very good.